y urgente todo el día es la pronunciamiento por la urgencia de los defendemos. La moción tiene que acabar con el cumplimiento de este punto. Segundo punto. Segundo punto, declaración institucional para condenar el asesinato de doña Loira Gemina al miércoles sábado, víctima de violencia. Bien, doy lectura, si les parece a los señores y señoras concejales, la declaración institucional acordada por todos los grupos políticos que dice lo siguiente. Los grupos municipales, Partido Popular, Partido Socialista y Partido Regionalista, manifiestan su repulsa, indignación y dolor ante el asesinato de Loira Gemina Merco Elizalde, víctima de violencia de género, esta madrugada, expresando su más sentido pésame a la familia. La violencia contra las mujeres es un atentado contra los derechos humanos y está en la mano de cada uno de nosotros y nosotras romper con el silencio que hace cómplices a quienes callan. Tenemos que empeñarnos en acusar y denunciar estas injusticias para que el silencio no las absuelva. Por todo ello, el Ayuntamiento de Santander presenta la siguiente declaración institucional. Primero, condenamos la violencia contra las mujeres como un hecho socialmente intolerable, que dificulta el pleno desarrollo de los objetivos de igualdad, respeto, dignidad e integridad que deben fundamentar la convivencia de toda sociedad. Segundo, realizamos un llamamiento a toda la ciudadanía para que rechace cualquier tipo de violencia y ante una situación de malos tratos levante su voz. Tercero, nos comprometemos a seguir trabajando con todos los medios a nuestro alcance en la atención y protección a las víctimas, para prevenir las situaciones de violencia y para educar en igualdad como único camino para que mujeres y hombres puedan mantener relaciones de respeto y equidad. Cuarto, promoveremos y apoyaremos todas las iniciativas de prevención de la violencia que se produzcan en la ciudad. Y quinto, colaboraremos, participaremos y difundiremos las actividades que pongan en marcha las asociaciones de nuestro municipio contra la violencia hacia las mujeres. Así, el Pleno del Ayuntamiento de Santander quiere, a través de esta declaración institucional, renovar su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres mientras haya una sola mujer que no viva en paz y libertad, firmado por todos los grupos políticos. Muchas gracias a todos. Antes de que se vea... De hecho, sí, porque la gente de ahí va haciendo que el coche...